Grupo de Oro. Presenta. Un policía ministerial muerto fue el saldo de una balacera registrada la noche de este miércoles en Morelia, esto a tan solo 100 metros de las instalaciones de la Procuraduría General de la República en la entidad. De acuerdo al reporte de la Procuraduría de Justicia de Michoacán, los hechos ocurrieron al filo de las 21:50 horas sobre la lateral de la avenida Acueducto, una de las más importantes arterias de la ciudad. Un elemento del grupo antisecuestros de la Procuraduría Estatal, identificado como Rogelio Cruz, realizaba aparentemente una investigación y viajaba en una motocicleta por el citado lugar. Aparentemente, una camioneta de reciente modelo con hombres armados a bordo se le emparejó y lo tirotearon. Sin embargo, el policía se defendió y se inició un intercambio de tiros. Fue metros adelante y justo frente al templo del niño de la salud que el uniformado recibió un balazo en la cabeza y murió de forma inmediata mientras sus agresores se daban a la fuga. Agencia Cuadratin.